Bienvenidos al seminario web. Por favor, espere. El seminario comenzará en breve, así que le rogamos que permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, ¿sí se escucha? Hola, perfecto. Parece que entonces ya nos escuchamos. Muy bien. Perfecto, pues muchísimas gracias. Por su participación. Vamos a dar inicio a nuestro webinar. Me presento, soy Joel Contreras, soy manager de la marca Data. Y el día de hoy vamos a revisar una de las líneas de producto más representativas para la marca y, por supuesto, también de las más importantes en el mercado de canal de cómputo, que es la memoria RAM. Por supuesto, uno de nuestros productos insignia. Vamos a revisar todo el catálogo disponible y vamos a hacer una revisión, no solo desde la parte técnica, sino también procesos de fabricación y repasar el catálogo completo que tenemos con Z Internacional, tanto en nuestra línea Premier como en nuestra línea Gaming, nuestra línea de alto desempeño. Vamos a tener el panel de preguntas abierto para que, por favor, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, la puedan expresar en el panel de preguntas y la vamos a ir respondiendo conforme vayamos avanzando, pero siéntanse con plena libertad de cualquier pregunta o comentario que tengan, compartirlo con nosotros ahí en el panel y vamos también a trabajar sobre
sobre él. Vamos a poner la presentación. Listo. Vamos a quitar las pantallas compartidas para que podamos ver todo en esta pantalla. Muy bien, ahora sí vamos a empezar con un contexto breve de lo que es ADATA. Muy probablemente ya todos estén familiarizados con la marca, pero para quienes no tengan todo el contexto o para que también sepan cuál es el origen como tal de la marca, es importante que conozcamos esta parte. ¿Por qué? Porque justo el origen de la marca hace parte de nuestra experiencia en esta línea de memoria RAM. Nuestra marca tiene origen taiwanés. La marca es taiwanesa. Se funda el 4 de mayo de 2001 por nuestro fundador y presidente Simon Chen. La CEO en funciones es Shally Chen, su esposa, quienes aparecen en la foto del centro abajo, un poquito cargados del lado derecho. ADATA surge como un grupo, como un conglomerado de tecnología. De hecho, el nombre completo de la marca o el nombre completo de la fábrica como tal es ADATA Group, Grupo ADATA, porque dentro de Grupo ADATA existen muchísimas otras marcas y productos que pues nosotros no conocemos de este lado del planeta, no los comercializamos como tal, pero es un conglomerado muy amplio, pasando no solo por el tema de las memorias, el almacenamiento, ya incluso audio, etcétera, con nuestra línea gaming, que también hemos repasado en algunos webinars de segmento gaming, sino que también tiene un enorme catálogo con aplicaciones industriales. ADATA, por ejemplo, hace iluminación LED industrial, drones, cámaras, tiene cerca de 600 patentes en la industria, son patentes de aplicaciones industriales como brazos mecánicos, etiquetadoras. Otra de las de los negocios de ADATA es motores eléctricos, por ejemplo. Tenemos una línea de motores para vehículos pequeños. En fin, es muy amplio el catálogo. Y todo esto lo menciono, ¿por qué? Porque el origen de ADATA tiene mucho que ver justo con la maquilación de memoria RAM. Nosotros, antes de ser fundados como marca, como ADATA, como Grupo ADATA en 2001, éramos un maquilador de memoria RAM para la gran mayoría de los integradores a nivel mundial. Esto es, los integradores, perdón, más famosos que ustedes conocen, Lenovo, Dell, HP, Apple, en fin, han trabajado con nosotros por muchos, muchos años. Nosotros desde el nivel de integración, es decir, nosotros les hemos fabricado la memoria RAM que traen los equipos de fábrica, los equipos que salen al mercado, los equipos de marca que nosotros conocemos. Bueno, pues cerca del 60% del equipo que se vende a nivel mundial viene con memoria fabricada, maquilada básicamente por ADATA. Entonces tenemos una experiencia muy, muy, muy amplia y de muchos años en la fabricación de memoria RAM. En 2001 es cuando decidimos ya tomar como marca lo que es ADATA. Sin embargo, nosotros seguimos maquilando, es decir, seguimos trabajando a nivel de integradores. Esto es un tema que lo mencionamos siempre en este tipo de capacitaciones porque, bueno, a ustedes como distribuidores y después a sus clientes, para que tengan la tranquilidad de que la marca en términos de compatibilidad no va a tener ningún problema. Muchas veces nos han preguntado, oye, yo le quiero crecer la memoria RAM a mi equipo de cómputo, pero no sé si tu marca es compatible, no sé si va a funcionar. Bueno, pues muy probablemente hay 60% de probabilidades de que tu equipo de marca ya esté trabajando con memorias ADATA, que evidentemente no vienen etiquetadas como tal, porque es un trabajo de integración, pero no existiría ningún problema en términos de la compatibilidad. La marca es multicertificada, tenemos certificaciones no solo referidas a la calidad, sino certificaciones en los procesos de fabricación y certificaciones que nos hacen amigables al medio ambiente.
tenemos la ISO, la certificación de ISO, disponible en la página, en PDF, está descargable ahí en la página, en la sección de acerca de ADATA, en la parte de abajo de la página, ahí podrán encontrar esas opciones donde viene el contáctanos, la historia, etcétera. Y en esas secciones es donde pueden encontrar el ISO descargable desde la página en versión PDF. Dentro de nuestras certificaciones hay una muy importante que tiene que ver con nuestras fábricas. La marca actualmente tiene 4 fábricas a nivel distribuidas por el mundo, digamos. La primera es la que vemos del lado derecho en pantalla, ubicada en Taipei, Taiwán. Fue nuestra primera fábrica, casa matriz, es el cuartel general de ADATA. La fábrica más grande en funcionamiento se encuentra en el parque industrial de Suzhou, en China, una más en la India y una más en Río, en Sao Paulo, Brasil. La fábrica de Brasil se encarga más bien de distribuir de manera local únicamente. La intención de poner una fábrica en aquel país fue para resolver cuestiones arancelarias, ¿no? El hecho de que del ingreso de los productos, la importación de productos manufacturados en Brasil es un poco complicada en sentido de los aranceles. Entonces resultaba muy caro el producto si lo importábamos. Por eso se decide poner una fábrica para poder atacar el mercado interno sin que esto generara el encarecimiento excesivo del producto. Lo que llega a México viene de nuestras fábricas, principalmente de China, y en algunos casos dependiendo la disponibilidad de nuestra fábrica de Taiwán, es decir, nuestras fábricas con mayor experiencia y de mayor historia, digamos. ¿Por qué es importante también mencionar que vienen de estas fábricas? Porque nuestra fábrica de China tiene el más alto grado de honor que pueda tener una fábrica a nivel mundial. Es el grado AA de certificación. ¿En qué consiste este grado AA de certificación? Hay que tener en cuenta la cantidad de marcas que existen en China, no solo de cómputo, sino en todo. Prácticamente todas las marcas que conocemos a nivel mundial, estamos hablando de no solo, insisto, cómputo, sino entretenimiento, audio, textil, etcétera. Prácticamente todas maquilan desde China. Siempre se pretende decir que es únicamente por el tema de la mano de obra barata. Y sin duda, aunque es uno de los factores determinantes, no es el factor principal el hecho de que exista una mano de obra barata en China y que por eso todas las fábricas maquilemos desde allá. Existen muchas otras razones, por ejemplo, infraestructura de exportación, prácticamente los puertos y aeropuertos chinos están perfecta y absolutamente adaptados a un esquema comercial que le permite a las marcas distribuir sus productos literalmente a todo el mundo. En fin, hay muchos otros factores, pero hay uno muy importante que prácticamente no se conoce, que es la certificación AA. Esta certificación la entrega el gobierno chino. La entrega a través de un proceso que es una especie de censo de todas las marcas que se encuentran ensamblando o maquilando desde sus parques industriales. Estas marcas que se encuentran maquilando desde los parques industriales pasan un cierto número de pruebas y dependiendo de ese número de pruebas es que el gobierno define el nivel de certificación. Como vemos aquí en pantalla, marcas que compiten directamente con nosotros en algunos mercados no alcanzan ese grado de certificación. ¿Qué factores se toman en cuenta o cuáles son los lineamientos para poder alcanzar un grado de certificación tan alto? Bueno, son muchos los factores que se toman en cuenta, pero yo destacaría 4. Hay 4 principales que hacen una diferencia absoluta. Número 1, la calidad de componentes o materias primas que utilizas en tu proceso de fabricación. Número 2, qué tan moderna es tu fábrica. Número 3, qué tan capacitado es el personal que labora o que mueve esa fábrica. Y finalmente, el último factor, pues por supuesto, las pruebas
a las que son sometidas tus productos terminados. ¿Qué nivel de testeo soportan tus productos una vez que están terminados y listos para la venta? Tomando en cuenta estos cuatro factores, es que Adata destaca por encima de las demás, porque ya vamos a ir viendo cada uno de estos factores a lo largo de la plática, pero aquí es muy importante mencionarles. Yo los invito a que no nada más se queden con lo que vemos aquí o con lo que yo les platico, porque evidentemente, pues en la plática de cualquier otra marca, pues lo que vamos a decir es que nuestra marca es la mejor, ¿no? Entonces yo siempre los invito a que ustedes se echen un clavado, por ejemplo, a los canales de YouTube oficiales de cada marca, porque evidentemente ahí está lo mejor que queremos mostrar. Y que traten de buscar o ver videos de procesos de fabricación. Lo que van a ver en los videos de los procesos de fabricación es muy representativo de lo que es esta certificación. ¿Por qué? Porque en los procesos de fabricación de cualquier marca de la competencia, el factor humano, la mano humana y por lo tanto el error humano sigue muy presente dentro de los procesos de fabricación. Adata es la única marca en cómputo que tiene un proceso ultra automatizado. ¿Esto qué quiere decir? Que la primera persona que toca un producto Adata es aquella que lo compra y lo saca del empaque. En ningún proceso de fabricación, ni de empaque, ni de etiquetado, ni de testeo, está involucrada la mano humana. Todo es a nivel automatizado y esto nos da una diferencia muy importante, sobre todo en productos tan específicos y tan técnicos como una memoria RAM. Como pueden ver en las fotos de la fábrica, así es como se ven las fábricas, con cuartos limpios, aislados, con gente solo en secciones específicas, sin manipular productos, a diferencia de lo que ustedes podrían ver en los videos de cualquiera de la competencia. Por lo tanto, esta desaparición del factor de error humano es lo que hace que Adata tenga este nivel de certificación. Para que ustedes se den una idea de qué tan difícil o qué tan alto es este grado de honor para una marca, imaginando el universo de marcas que existen en China, podríamos hablar literalmente de miles de marcas que ensamblan desde allá. Bueno, solo hay 14 marcas en el mundo que tienen la certificación AA, siendo Adata la única en cómputo. Nadie más en cómputo alcanza este grado de certificación. Por eso también es importante saber que los productos que nosotros consumimos aquí vienen de nuestra fábrica de China. Vamos a entrar ya más en materia. Terminamos ya nada más con la revisión de nuestra presencia a nivel mundial. Tenemos oficinas representativas prácticamente en todo el mundo. En el único lugar donde no existen oficinas todavía es en África, pero por supuesto Asia, Europa y todo el continente americano, además de las fábricas que ya mencionábamos. Entrando ya directamente a nuestro catálogo. Nuestro catálogo está cada vez más específico y especializado, digamos, en equipos modernos. Nosotros nos habíamos caracterizado por mantener un catálogo muy amplio desde las familias DDR1, DDR2, DDR3 y DDR4. Estamos reduciendo un poquito esta parte por la baja demanda que existe ya en DDR1 y DDR2. Yo sé que muchos de ustedes continúan quizá demandando un poco estos productos para reparaciones o incluso un poco para industria. Aquí nosotros habíamos hecho el esfuerzo, nosotros como Adata México habíamos hecho el esfuerzo de mantener literalmente por años estas líneas, porque ya estos productos, memoria RAM DDR1 y DDR2, solo se estaba fabricando para México. Ya nadie más estaba demandando, ninguna otra región en el mundo estaba demandando estos productos. Entonces, por eso se hacía un poco complicado el tema de mantenerlos en catálogo. Por el momento, solo tenemos un número de parte que sigue activo en DDR2. Ahí les invito a revisar el catálogo de productos que existe en CT Internacional, que tienen en su sucursal, o bien que también está en la página, para que puedan identificar cuáles son los que todavía tienen por ahí stock disponible. DDR2 a 800 MHz, me parece que todavía tenemos ahí stock disponible, pero de fábrica solo estamos trabajando con DDR3 y hacia arriba. Como ustedes saben, empezando desde lo básico, entre las familias no hay compatibilidad.
Es decir, equipos de cómputo que requieren DDR3 no podrán funcionar con equipos de DDR4 y viceversa. Es decir, no hay compatibilidad entre familias. En la memoria DDR3, nosotros decidimos mantener en catálogo la memoria DDR3L. ¿Alguno de ustedes podría decirnos ahí en la ventana de comentarios qué significa esa L después de la nomenclatura de familia DDR3? ¿A qué hace alusión esa L? Por acá nos dicen dual channel, no, y dos personas ya nos dieron el comentario correcto. Así es. La L quiere decir low voltage o bajo voltaje. Aquí nos hacen un comentario interesante, low profile. No, es low voltage. La L ahí lo que quiere decir es bajo voltaje y no bajo perfil. Las memorias de bajo perfil es otro tipo de memorias que, por ejemplo, nosotros generalmente utilizamos en la integración de tablets, por ejemplo, o de celulares. Ahí se utilizan las memorias low profile y esas vienen con una nomenclatura LP. Cuando vemos solo la L, low voltage, hace alusión a que es low voltage, bajo voltaje, es correcto. La memoria DDR3 o la familia DDR3 en memoria RAM fue una de las familias o ha sido una de las familias con mayor longevidad en la evolución de las memorias RAM. Duró muchísimos años y por ello, dado que los equipos están siempre la evolución del cómputo va encaminada a ciertos objetivos generales. ¿Cuáles son esos objetivos generales? Mayor rendimiento, por supuesto que siempre los equipos sean más rápidos, más eficientes, etcétera. Y número dos, la portabilidad, que sean más ligeros, más fáciles de llevar. Y número tres, el consumo energético, que su consumo energético siempre sea menor. ¿Para qué? Para que nuestras baterías, nuestra autonomía energética, por llamarla de alguna manera, sea cada vez mayor, que cada vez podamos estar sin necesidad de conectarnos, sin necesidad de cargar nuestros equipos la mayor cantidad de tiempo. Entonces, la familia DDR3 cuando surge tiene un consumo energético de 1.5 volts. Ese es el consumo tradicional de una memoria DDR3. Las low voltage, las bajo voltaje, responden a esta necesidad de la evolución del cómputo de optimizar los tiempos de vida de las baterías de los equipos y bajan su consumo a 1.35. Esto podría parecer imperceptible para todos nosotros en términos de que pues, no nos vamos a ahorrar nada en el recibo de luz, ¿verdad? Si cambiamos de una memoria DDR3 normal a una memoria DDR3 de bajo voltaje. Lo que realmente va a ocurrir es que el consumo energético, dependiendo del tipo de batería y qué tan buen mantenimiento le hayamos dado a la misma, que puede incrementar el tiempo de vida de nuestra batería en alrededor de un 20% más. Es decir, podemos estar alrededor de 20% más en términos de tiempo, desconectados o sin necesidad de recargar nuestra batería si tenemos una memoria de bajo voltaje. Siempre ha existido esta polémica en términos de la compatibilidad de las memorias de bajo voltaje. Y esto es algo muy interesante de ADATA y de su calidad de fabricación. ¿Por qué decidimos mantener solo la memoria DDR3 bajo voltaje en nuestro catálogo? Bueno, porque la memoria DDR3 bajo voltaje ADATA funciona perfectamente para cualquier equipo DDR3, aunque la ficha técnica indique que requiere una memoria DDR3 de voltaje regular. Esto es, si mi ficha técnica dice DDR3 a 1600 sin la L, yo puedo utilizar una memoria ADATA DDR3L sin la preocupación de que la memoria vaya a fallar o de que el equipo no vaya a dar video o no vaya a funcionar de manera adecuada. No hay ningún problema y por eso es que decidimos mantener ese modelo o ese número de parte en específico porque cubre ambas necesidades. Cubre a los equipos de voltaje regular y cubre, por supuesto, a los equipos de bajo voltaje, porque lo que sí no se puede hacer es poner memorias de voltaje regular en equipos que en ficha técnica indiquen específicamente que trabajan con bajo voltaje. Eso es lo que sí no se puede hacer, ¿sale?
es muy probable que no dé video o que la memoria sea muy inestable y que más temprano que tarde nos vaya a dar una un pantallazo azul y pues nos metamos en problemas con nuestro equipo de cómputo. Por eso decidimos mantener DDR3 de bajo voltaje en el catálogo. Está disponible, por supuesto, en el catálogo DST y así cubrimos ambas necesidades. Recuerden que a partir de la familia DDR3, las memorias RAM tienen la propiedad de ajustarse hacia una frecuencia inmediata anterior. Como pueden ver en el catálogo, nosotros ya no manejamos memorias a 1333 MHz, pero con una memoria 1600, la frecuencia de 1600 se ajusta por sí sola a un equipo 1333. Lo mismo ocurre con las DDR4. Ya no tenemos memorias DDR4, perdón, a 2133 MHz. Ya no las manejamos, manejamos a partir de 2400. Sin embargo, una 2400 se adapta perfectamente a la frecuencia inmediata anterior, esto es 2133. Lo que no se debe hacer es dar saltos de más de una frecuencia. Por ejemplo, volviendo a la familia de DDR3, una 1600 no va a funcionar en un equipo que requiera 1066, que ya es una frecuencia descontinuada hace bastante tiempo. Ya para ese tipo de equipos, ya no tendríamos un número de parte disponible porque pues nos estamos saltando dos frecuencias, entonces definitivamente el equipo no va a funcionar con una memoria 1600. Esta propiedad de las memorias RAM tiene una excepción y esa excepción se llama Apple. Los equipos Mac en cualquiera de sus versiones son muy, muy quisquillosas en términos de la frecuencia en memoria RAM. Por lo tanto, la frecuencia que dice la ficha técnica es la que tenemos que instalar en un equipo de Apple. Tenemos completa compatibilidad, no hay ningún problema, pero si en un equipo MacBook nos pide 2133, por ejemplo, y nosotros metemos una 2400 pensando que se puede adaptar a la frecuencia inmediata anterior, es prácticamente un volado lo que nos estamos echando, ¿no? Hay 50 y 50 de que vaya o no a funcionar porque Mac es un sistema bastante quisquilloso en ese sentido. Entonces, esa es lo único que nosotros manejamos como excepción. Nuestras memorias están certificadas por GDEC, que es la institución rectora a nivel mundial en memoria RAM, compatibilidad completa con cualquier plataforma Intel o AMD. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Muy bien. Vamos a continuar. Si hay algo que insisto, no hayamos abordado o con la plática no hayamos dejado claro alguna de sus dudas, les reitero, no duden en hacérnosla saber ahí en el panel de preguntas y con todo gusto la respondemos. ¿Qué es esta imagen que vemos ahora? Bueno, en muchas ocasiones se nos hace referencia a los configuradores, ¿no? Que si tenemos un configurador, que si nosotros también ofrecemos la opción de que el cliente pueda utilizar esta especie de buscador de memoria para saber qué número de parte es el correcto o el compatible con su equipo. Sí, no hay ningún problema. En nuestra página www.adata.com, en la sección de consumidor, Adata, de hecho, vamos a ingresar a la página para que también ustedes puedan ver exactamente dónde es que pueden encontrarlo, ¿no? www.data.com. No le pongan .mx. Si ustedes le ponen .mx, la página se va a la página de un distribuidor. Como pueden ver, creo que sí todos alcanzan a ver la página, ¿verdad? Lo que hacemos es poner adata.com y ponemos solo adata.com, nos va a llevar a un hub principal en donde ustedes van a poder elegir hacia dónde quieren ir. Aquí ya me lleva
directamente al hub y, como ustedes pueden ver, me da las opciones de consumidor, juegos, soluciones industriales, sistemas de propulsión, iluminación, etcétera. Aquí lo que nos abre es el catálogo completo de lo que ofrece Adata en la generalidad de su catálogo. Lo que tendríamos que hacer es irnos a la pestaña de consumidor y nos va a llevar aquí. En la pestaña de consumidor es donde podemos encontrar los productos que ya conocemos, las líneas de producto a las que estamos más familiarizados. Y aquí está, justo directo en la página, en la portada, buscador de memoria. Y aquí es donde nosotros podemos trabajar con el configurador de la memoria RAM, que es lo que tenemos aquí en la pantalla. Por aquí vi que teníamos, creo, una preguntita. Por acá nos preguntan, ¿las memorias DDR4 3200 no trabajarían entonces a 2666? Sí, sí podrían trabajar. De hecho, es la siguiente frecuencia en línea Premier. Gaming abrió o tiene una frecuencia disponible en 3000. Recuerden que todavía estas frecuencias son al día de hoy, son frecuencias de, digamos, de gama alta o de overclock. Son frecuencias con modificaciones en las tarjetas madre. Hay tarjetas madre que tienen como nativo 2666 o 3000, y a través del overclock podemos trabajar en frecuencias muy superiores a estas. Entonces, sí, en este caso, para la línea Premier, sí podríamos trabajar de 3200 a 2666, porque la frecuencia 3000 MHz es una frecuencia de transición. De hecho, que no le sorprenda que probablemente incluso este año nosotros estemos eliminando la frecuencia 3000 de todo nuestro catálogo, incluido, por supuesto, o específicamente el gaming. Entonces, ustedes se vayan a quedar con frecuencias 2666 y de ahí demos el brinco a 3200. Entonces, no habría ningún problema para ese tipo de trabajo. Por acá nos preguntan, ¿Adata tenía una memoria específica para Mac? Sí, nos ponen el número de parte. Es correcto, teníamos un número de parte específico para Mac. Ese número de parte ya tiene buen rato que quedó descontinuado, porque nuestra línea Premier tiene un espectro de compatibilidad completo para Mac. Insisto que la única excepción en esa plataforma es que Mac Apple en sus equipos no permite que exista esta fluctuación entre frecuencias. Por lo tanto, va a ser complicado que podamos utilizar memorias de una frecuencia en plataformas de otra frecuencia. ¿Sale? Pero sí tenemos un número de parte que ya quedó fuera de nuestro catálogo. Vamos a volver al configurador y vamos a continuar con esa dinámica. Si tienen preguntas, adelante, las vamos a ir respondiendo así como nos vayan llegando. Para que no tengan que esperar a que hagamos el espacio para las dudas, porque por ahí se nos puede olvidar lo que íbamos a preguntar. Volviendo a la presentación, les decía, ya teniendo el configurador trabaja a nivel de menús. Lo primero que tenemos que seleccionar es qué tipo de equipo, si es una notebook, si es una all-in-one, si es una estación de trabajo, etcétera. Después seleccionamos la marca, después seleccionamos la familia y finalmente vamos a seleccionar el modelo, y lo que nos va a dar es esta pantalla. Información técnica del equipo que buscamos y un número de parte o varios números de parte para ser específicos. Nos va a dar números de parte que funcionan con ese equipo de cómputo. ¿A qué me refiero con números de parte? Bueno, porque nos puede dar números de parte, como el configurador es a nivel global, nos puede dar, hay dos escenarios, que nos dé los números de parte de diferentes capacidades, es decir, si es una DDR4 2400, pues nos puede decir, bueno, es que este equipo te soporta 4 GB, 8 GB y 16 GB, entonces evidentemente nos va a poner los tres números de parte, pero adicionalmente nos va a poner números de parte equivalentes
que probablemente no estemos distribuyendo en esta región. Recuerden que este configurador es a nivel global y existen números de parte específicos a veces para cada región para asegurar el abasto de las memorias, ¿no? Entonces, por eso a veces ocurre que pueden encontrar un pequeño cambio en los números de parte. Ahorita este número de parte que aparece en pantalla lo vamos a desglosar, lo vamos a desmenuzar para que ustedes sepan leer un número de parte a data y se den exactamente una idea de qué memoria les está recomendando. El configurador se encuentra en la web de Adata, así es, se encuentra en la página de Adata, www.adata.com, MX, / Consumer, y en esta pestaña es donde ustedes van a poder encontrar el configurador. Les escribo aquí la página para que tengan la liga directa y pasen directamente a la página de catálogo de consumo en México. Hay productos que ya están ahí que probablemente todavía no hayamos traído, sobre todo Powerbanks. Powerbanks se actualizan muy seguido. Hay por ahí algunos modelos de disco que siguen en la página que ya no tenemos. En fin, todo ese tipo de actualizaciones se van haciendo, se van quitando, porque a veces existen exclusividades de producto, pero el catálogo en general está disponible ahí. Ese es el link. ¿Cuándo surtimos memoria RAM? Tengo entendido que ya tenemos buen catálogo de memoria RAM. Ahí sí nos pueden ayudar nuestras gerentes de marca que están en la plática, pero teníamos bastantes piezas por ahí en tránsito y bastantes ingresos. Esta semana hubo ingresos de producto. Entonces, pues ahí les aconsejo que se acerquen con su ejecutivo y revisen la disponibilidad, porque no hemos tenido ningún problema real de abasto. Sí, durante el mes anterior tuvimos por ahí un tiempecito que se tardó en llegar el resurtido que hizo CT Internacional. Se tardó un poquito en que estuviera aquí en México ya disponible en sucursales, pero no hay ningún tipo de problema de desabasto, ni mucho menos. Fueron temas más bien administrativos. Pero este mes, prácticamente, sobre todo las últimas dos semanas, hemos tenido bastante inventario disponible. Muy bien, el próximo martes nos dicen por aquí que va a haber algunos ingresos de producto. Hay que checar si por ahí vienen las memorias que están necesitando, si tienen alguna necesidad específica. Al final yo les voy a dejar mis datos, mi correo electrónico, para que les pueda compartir no solo esta presentación, sino para que podamos también apoyarles en este tipo de dudas o necesidades ya específicas y darles respuesta. Volvemos a la presentación. El configurador que vemos en pantalla, una vez que nos da los resultados, pues nos va a dar la clave de Adata. ¿Cómo desglosamos o cómo conocemos una clave Adata? Las memorias, módulos de 32 gigabytes, se están manejando solo sobre pedido en DDR4. Sí, ya existen desde las frecuencias 2666, se abrió el módulo de 32 gigabytes, pero ese sí se está manejando sobre pedido. ¿Por qué este tipo de productos se manejan sobre pedido? Como son productos relativamente muy nuevos, tienen un costo muy alto, pero su variación de precio es muy, muy constante y generalmente, por supuesto, a la baja. Entonces, pues esta semana yo la puedo cotizar cantidades así al azar, ¿eh? No son los precios reales, pero pues esta semana la puedo cotizar en $150 y la siguiente semana en 130 y la siguiente semana en 125 y la siguiente semana ya está en 110, en fin. Entonces, este tipo de fluctuaciones hace que esos productos en específico, que son productos nuevos y productos de alto costo, se manejen en el inicio de su vida sobre pedido. CT Internacional es uno de los mayoristas específicos que apuesta en su mayoría por tener todo el catálogo, pero esta sí fue
de alguna manera una estrategia conjunta en tener un poquito de paciencia para tener estas productos de catálogo. Pero ahorita las entradas de producto están siendo bastante ágiles, entonces podríamos tener en alrededor de 10, 15 días una memoria ya en sucursal, en caso de que requieras un pedido específico de módulos de 32 GB. ¿Cómo se lee un número de parte de data? Bueno, así es como lo vamos a ir desglosando. Por supuesto, la A será pura data. D indicará el tipo de línea o familia, DDR3. Después vendrá el número al que pertenece esa familia. Podríamos tener una AD2, AD4, AD3. ¿Qué nos está diciendo? Es a data DDR3 en este caso, ¿no? La siguiente va a ser la letra S o la letra U, que lo que nos va a indicar es si es una memoria SODIMM o una memoria UDIMM. ¿Todos conocemos la diferencia entre SODIMM y UDIMM? Muy bien. Unos que sí, otros que no. Perfecto. ¿Qué vemos en pantalla? En la memoria que vemos en pantalla es una memoria SODIMM. SODIMM quiere decir Small Outline. Ese Small Outline, más adelante les tengo un glosario de información para que todos este tipo de conceptos pues no los confundan en durante la capacitación, así que pues no se preocupen como en anotarlos o en aprendérselos, lo van a tener aquí en la presentación. Small Outline Dual Inline Memory Module. ¿Qué es esto o cuál es la traducción literal? Small Outline, básicamente lo que nos está indicando, outline es como silueta o contorno, entonces es un módulo de memoria dual en línea de contorno pequeño o de silueta pequeña. Lo que nos está indicando es que esta memoria es para equipos portátiles, para laptops. Una memoria SODIMM es una memoria con menos pines, es una memoria más pequeña y es una memoria para equipos portátiles en su mayoría. Sí hay tarjetas madre y equipos de escritorio, equipos de gabinete, digamos, que en algunos casos muy raros o muy poco comunes requieren memoria SODIMM. Pero en específico, las memorias SODIMM son las que utilizan los equipos portátiles, las laptops. Las memorias UDIMM, esa U quiere decir unbuffered, es decir, sin buffer. Esas memorias UDIMM son las memorias más alargadas, con más pines de conexión, que se utilizan para PCs, para gabinetes, para servidores, etc. Aunque, por supuesto, servidores tienen su propia línea y lo vamos a indicar, lo vamos a especificar más adelante. Pero esa es la diferencia principal entre una UDIMM y SODIMM, y eso es lo que indica esta letra dentro de nuestro número de parte. Esta, al tener la S, nos indica que es la versión para SODIMM, que es la versión para laptop. Porque recuerden que, por ejemplo, una memoria DDR4 2400, que es ahorita el estándar, es lo que se está vendiendo más, pues puede venir en UDIMM, en SODIMM. ¿Cómo reconocer en un número de parte cuál me están vendiendo o cómo saber cuál pido? Bueno, pues con esta pequeña letra. La única diferencia que vamos a encontrar es o una S o una U. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien. El siguiente número que vemos es la frecuencia, 1600. Esa es la frecuencia en megahertz, es decir, la velocidad de la memoria. Aquí podríamos encontrar 1600, o si fuera una AD4, podríamos encontrar 2400 o 2666, en fin, lo que vamos a encontrar en la siguiente sección del número de parte es la frecuencia. Y después viene la parte más interesante y más confusa de nuestros números de parte. En general, esa letra C que ustedes ven ahí es la única parte cambiante de nuestros números de parte, porque ahí pueden encontrar una letra C, una letra J, una letra W
o pueden encontrar un número 3, o pueden encontrar un número 7. ¿Esto qué indica o por qué hay tantos, por qué podría haber tantos cambios? Obviamente esto pues genera más conflicto. No me dejarán mentir nuestras gerentes de marca que me escuchan. Genera más conflicto en términos de los pedidos internos, de las compras hacia la fábrica de Adata, de las altas en los catálogos. ¿Pero por qué pasa esto o a qué obedece este cambio? Obedece a la evolución de los chips. Obedece a que, por supuesto, nosotros continuamos en constante evolución en la fabricación de nuestros chips y lo que hacemos es modificar la densidad o la configuración de los chips. ¿A qué nos referimos con densidad o configuración? Pues básicamente a qué tanto puedan gestionar los chips. Hay chips de 128 megas, de 256 megas, de 512 megas, de 1024, etcétera. Obviamente van evolucionando y la marca los va cambiando siempre con la intención de que podamos bajar costos de producción y entregar una memoria con la menor cantidad de chips posibles. ¿Por qué? Porque si alguien me está comprando una memoria en 16 gigabytes y yo tengo chips de 512 megas, pues necesitaría meterle una cantidad muy grande de chips a toda la placa para poder alcanzar esos 16 gigabytes. Pero si comienzo a evolucionar y mis chips ya tienen una densidad mayor, es decir, ya son de 1024 megas o de 2048 megas, pues voy a necesitar, en este último de los casos, solo 8 chips para entregar una memoria de 16 gigabytes. Y entonces ahí es donde viene el cambio en este número de parte. Esto ustedes no tendrán que preocuparse demasiado porque tendremos no más de un número, en casos muy específicos, quizá 2 números de parte que tengan todo igual a excepción de ese número o esa letra. Pero esa evolución o esos cambios los vamos cuidando o los van cuidando sus gerentes de marca dentro de mayorista para que ustedes tengan solo una opción con stock disponible. Así que no hay ningún problema en ese sentido. ¿Qué es lo que sigue después? Lo que sigue después es la capacidad de la memoria. En este caso, lo que vemos es después de la letra C, lo que vemos es 2G, que corresponde a 2 gigabytes. Y en la letra final, los números finales son la latencia. ¿Sale? La latencia de la memoria RAM, que en este caso es 11. La latencia va a ir subiendo siempre. Es un número casi casi estándar. Prácticamente todas las marcas vamos a estar manejando las mismas latencias. Sí hay algunas variaciones mínimas, pero la latencia va muy de la mano con dos cosas. Con la familia a la que pertenece la memoria RAM, si es DDR2, DDR3, DDR4, y con la frecuencia. Mientras mayor frecuencia o mayor velocidad tenga la memoria RAM, también va a tener una mayor latencia. ¿Qué es la latencia? Para quienes no tengan claro este concepto. La latencia, que también está aquí en su glosario de conceptos, para que lo tengan como material de consulta, expresa el retraso que hay entre la petición y ejecución de una tarea. Cuanto menor sea la latencia, mejor será el módulo. Vamos a decir esto en español. Yo prendo mi equipo de cómputo y al prender mi equipo de cómputo, lo que hago es inmediatamente pues abrir mi correo, abrir un explorador de internet, abrir quizá los sistemas internos de mi empresa o de mi negocio o del lugar para el que trabajo y además empiezo a abrir hojas de Excel, etc. Todo esto genera paquetes de comandos que la memoria tendrá que ejecutar. ¿Cuánto se va a tardar en ejecutar estos comandos? Bueno, ahí es donde entra la latencia. Y la latencia se mide en milisegundos. En este caso, esta memoria que vemos en pantalla le tomaría 11 milisegundos, latencia 11, en ejecutar cada uno de los comandos e iniciar el siguiente. ¿Sale? Como les decía, si bien una latencia menor nos va a dar un módulo más responsivo, más rápido, también es cierto que las latencias van subiendo de acuerdo
a la frecuencia de la memoria. Una memoria, por ejemplo, que nosotros estemos manejando en 3000 o en 3200 MHz o en 3600 MHz, que ya son de segmento alto, de segmento gaming, pues estarán manejando una latencia 15, por ejemplo, ¿no? Porque los paquetes de información que gestionan, pues son mucho más rápidos, son mucho más amplios. Y si bien la memoria es más rápida, pues su latencia también en consecuencia sube. Así que este es solo un dato técnico. Realmente, si llegan a tener un cliente por ahí que se mete mucho al tema de las latencias y todo, yo siempre he pensado que es más por tratar de confundir o quererse hacer el que sabe, que porque realmente puedan ver afectados los rendimientos de los equipos de cómputo. Es imperceptible si mi memoria tiene una latencia 15 o latencia 14. Es completamente imperceptible. Tendría yo que hacer una batería de pruebas para que en estas pruebas los resultados arrojen diferencias, pero que al momento de usar el equipo de cómputo no me van a representar ni mejorías ni nada por el estilo, ¿no? Por acá nos dicen si tenemos una aplicación para saber qué RAM tiene la memoria. No, como tal, no. Ahí lo que nosotros siempre recomendamos es que ustedes vayan a las fichas técnicas de los fabricantes, porque también tomen en cuenta que los fabricantes de equipo de marca, de equipo ensamblado, integrado, cuentan con diferentes versiones de un mismo modelo, ¿no? Y te pueden entregar un mismo modelo con 3 o 4 versiones de procesador distinto. Y entonces esto modifica todo el ambiente, incluida la memoria. Entonces, no tenemos una aplicación específica que tú al ingresar el modelo te diga qué memoria RAM tiene. Sí, el configurador funciona hasta cierto punto de esta manera, porque tú vas seleccionando equipos muy en específico, pero no hay una generalidad. O sea, yo no puedo utilizar el configurador, o no hay una aplicación en donde diga, bueno, pues una Lenovo ThinkBook Z14 y que me diga qué memoria tiene. No, porque hay diferentes versiones, ¿no? Entonces ahí siempre hay que acercarnos a las fichas técnicas de los fabricantes. ¿Hasta ahí alguna duda? Vamos bien, perfecto. Esta gráfica, pues la vamos a pasar un poquito más rápido. Básicamente lo que nos está indicando es la evolución en el tema de las frecuencias y los voltajes, ¿no? Básicamente a lo que hace alusión esta diapositiva es que mientras mayor ha sido la frecuencia, menor va siendo el voltaje requerido de las memorias RAM. Lo vemos más claro en esta gráfica para recordar un poquito la pesadilla que para algunos fueron las clases de física en secundaria y en prepa. Pues bueno, son inversamente proporcionales, ¿no? La velocidad de la memoria RAM es inversamente proporcional al voltaje o al consumo energético. Mientras mayor frecuencia va teniendo, mientras mayor velocidad va teniendo una memoria RAM, menor consumo energético. Ya decíamos, en la familia de DDR3, el voltaje tradicional es 1.5, las memorias de bajo voltaje lo bajaron a 1.35, DDR4 tiene voltaje de 1.2 general. No importa si es gaming, si es memoria de uso cotidiano de nuestra línea Premier. Por acá nos preguntan, o interesante, nos dicen que si es necesario que las memorias tengan disipador, o esto no tendrá una gran diferencia en las temperaturas. Los disipadores sí hacen una diferencia muy importante, sobre todo en el tema del alto desempeño, que es justamente el que vamos a abordar en este momento. Así que la pregunta no pudo tener mejor timing. Vamos a cerrar o a terminar con esta sección, que es la sección de las memorias Premier, y vamos a entrar a nuestro segmento de alto desempeño, las memorias XPG, nuestra línea o marca XPG, que quiere decir Extreme Performance Gear, equipo de desempeño extremo, y que
si bien ya cuenta con un catálogo bastante amplio, con periféricos de cómputo, gabinetes, teclados, mouse, diadema, etcétera, sistemas de enfriamiento, en fin, ya está cada vez más amplio el catálogo, lo pueden encontrar en CT. Ahorita se nos acabó el abasto anterior y estamos trabajando en hacer llegar stock para que podamos resurtir toda la línea XPG e incluso incrementarla. En memoria RAM no hemos tenido problema para resurtir esas memorias RAM. Y entrando a la pregunta, sí hace una diferencia muy importante, pero hay que saber qué disipador es el que tienen nuestras memorias. ¿Por qué? Bueno, el segmento gaming está en amplio crecimiento. Quienes de ustedes no distribuyan o no han considerado la opción de empezar a ingresar a este tipo de mercado, es importante que lo hagan. México es el quinto mercado a nivel mundial, el segmento gaming. Ha tenido crecimientos consistentes año con año. Se espera que en México se convierta en un mercado de más de 5,000 millones de dólares anuales. Entonces es un mercado amplísimo. Si bien el segmento gaming todavía está muy, muy dirigido hacia las consolas, como vemos en la gráfica, el hecho de que estas estén aumentando tanto de precio le abre la posibilidad a que el videojugador de PC tenga cada vez mayor protagonismo, porque pues ya vieron cuánto cuesta la última PlayStation, ¿no? El PlayStation 5, del Xbox, y ya la anterior costó alrededor de 12, 13 mil pesos, y el nuevo PlayStation 5 creo que está alrededor de 14. Bueno, el nuevo estará por esos precios. Con 15 mil pesos, ustedes ya pueden armar un equipo de cómputo, digamos, media gama. Si hacen una buena búsqueda de precios, con 15 mil pesos ya se pueden armar un equipo de por ahí de gama media con specs bastante decentes para competir en términos de gaming. Sí, no va a ser un equipo pro definitivamente, pero ya vamos a poder tener un equipo por ahí de media gama. Entonces, esos aumentos de producto, de precios en las consolas, pues le vienen bastante bien al segmento gaming de PC y en este caso a ustedes como distribuidores de este tipo de productos. El segmento gaming cada vez va creciendo más y más. Este año, la verdad, se esperaba un boom muy importante, pero bueno, el tema de la pandemia fue otra de las afectaciones que generó, porque para que se den una idea, ya se tenía un acuerdo para que en los Cinemex existieran arenas gaming. Entonces ya va a ser tan común ver una arena gaming como ver un cine. Entonces lo vamos a tener cada vez más al alcance. Ya vimos los alcances que tuvo, por ejemplo, esto de la I-Liga de fútbol que hicieron mientras no hubo partidos, transmisiones en televisión, patrocinios, etcétera, ¿no? O sea, hay tal cantidad de dinero ahí que las televisoras que son empresas que consumen muchísimos recursos y que generan también en términos de demanda y en términos de costo de tiempo aire, pues bueno, hubo muchas marcas que apostaron al tema de la I-Liga, tan es así que es muy probable que se vaya a profesionalizar ya también esa parte. Es decir, es un mercado que ya llegó, que ya se instaló y que cada vez va a ir creciendo más y más. Entonces, sí es importante que ustedes lo empiecen a considerar. Entrando específicamente a la memoria RAM, sí es importante que tengan disipador, sí hacen una diferencia importante, pero el disipador tiene que ser de aluminio. Si ustedes buscan en marcas que son un tanto genéricas, que quieren empezar como a coquetear con esta marca del gaming, pero son marcas que no tienen el mismo nivel de reconocimiento de las que ustedes ya conocen, es muy probable que los disipadores no sean de aluminio, sino sean de aleaciones plásticas.
esto se hace peligroso. ¿Por qué? Porque justo los equipos de segmento gaming alcanzan temperaturas muy altas, tienen requerimientos térmicos muy, muy altos, de ahí la necesidad de los sistemas de enfriamiento adicionales, etcétera. Pero la memoria RAM, como tal, puede alcanzar temperaturas muy altas. Si la recubrimos con una aleación plástica, ¿qué va a pasar? Que ese tipo de protección se convierte más bien en la sentencia de muerte, porque puede haber derretimientos y dañar no solo la memoria RAM en alguno de sus componentes, sino nuestra tarjeta madre y, por lo tanto, el equipo completo. Entonces, sí hacen una diferencia muy importante, sobre todo en, insisto, equipos que van a tener un estrés alto, equipos que van a estar prendidos todo el tiempo, equipos que van a ser utilizados con programas muy pesados. Recuerden que este segmento alto, estos productos high-end, que se han, digamos, denominado como segmento gaming, no son solo para gaming. O sea, este tipo de productos son también para quienes hacen render de video, para arquitectos o para diseñadores, para laboratorios médicos, en fin, todo este tipo de demanda de alto rendimiento no es exclusiva del segmento gaming. Entonces, ustedes pueden abrir todo un nuevo catálogo de clientes, toda una nueva cartera de clientes que se pueden acercar con el high-end. Y tomen en cuenta que, si bien una de las resistencias más importantes para involucrarse en el segmento gaming es el alto costo de la inversión que ustedes tendrían que hacer, en este caso, ese tema del alto costo, ustedes, al ser distribuidores de uno de los mayoristas más grandes a nivel nacional, que cuenta con todo el catálogo, pues no es necesario que ustedes necesariamente realicen la inversión, sino que prácticamente el catálogo del mayorista pues se convierte en su propio catálogo. Y ustedes pueden ir a ofrecer los productos, pero hay que conocer perfectamente cuáles son las ventajas. Tomando en cuenta esta pregunta que nos hacían de los disipadores, les hablo un poco más de lo que son las memorias RAM XPG. Tenemos un catálogo muy amplio, no vamos a hablar modelo por modelo, porque básicamente lo que va cambiando es el diseño de disipador y, por supuesto, las frecuencias. Cada modelo, mientras más elaborado, pues evidentemente va teniendo mayores frecuencias, porque el alto desempeño pues lo estamos tratando de llevar a nuestras memorias que tienen quizá mayor protagonismo en el tema de la presencia, ¿no? Las que dan un aspecto visual mucho más atractivo, como estas memorias que vemos en pantalla, ¿no? Todas estas están ya disponibles con CT. Esta memoria D50 está por ingresar al catálogo. Todas las demás están disponibles. Algunas se irán reemplazando con el tiempo, pero bueno, vamos a entrar en específico a lo que es memoria RAM XPG y sus diferencias más allá de ir modelo por modelo para que no se convierta en algo demasiado tedioso, porque lo que les decía, hay dos cambios principales. Número uno es la frecuencia, es decir, cada memoria y cada modelo va siendo más rápido. Tenemos modelos que inician con el modelo Hunter, que es el primero que veíamos en pantalla, que es este, que empiezan en frecuencias 2666, o nos podemos ir a nuestro modelo D60, que ya tiene frecuencias de hasta 4133, ¿no? Entonces, evidentemente, cada modelo va a ir abriéndonos otra opción de catálogo de mayores velocidades. Las capacidades pues son básicamente las mismas para todos los modelos, 8 y 16 gigabytes. Aquí no hay módulos de 32, todavía no los hay, pero recuerden que pueden solicitar o pueden configurar a dual o a quad channel. Estas configuraciones de dual channel y quad channel básicamente son configuraciones que nos permiten, desde la instalación, hacer que nuestro equipo de cómputo pueda aprovechar de manera total las frecuencias de una memoria RAM. Aquí les doy un tip. Generalmente, para los que no estén muy familiarizados con este tema de single channel y dual channel, muchas veces
está la duda de un cliente o incluso de nosotros mismos como distribuidores o gente ya más del medio. ¿Qué es mejor? Meterle una memoria. Tengo un equipo de cómputo que me dice, pues, mi memoria máxima soportada es 16 gigabytes. Es decir, a este equipo le puedes meter 16 gigabytes a 2400 megahertz. ¿Qué es mejor? ¿Meterle una memoria de 16, ocupar un solo slot y meter una memoria de 16 gigabytes directamente, o meter dos de 8 y ocupar los dos slots? ¿Qué es lo que ustedes recomendarían o qué es lo que ustedes considerarían que sería mejor para el rendimiento de su equipo? Por acá ya nos empiezan a decir, sí, dos memorias de 8, un dual channel, etc. Sí, lo recomendable aquí, siempre por temas de rendimiento, son dos módulos de 8 gigabytes. Si bien vamos a tener los mismos 16 gigabytes, aquí es donde entra este modo de configuración dual channel. ¿Cuál es la configuración para un dual channel? Primero que seleccionemos los slots correctos. Esto va más para las tarjetas madre que tienen varios slots o varias entradas para las memorias RAM. Hay que seleccionar, de acuerdo al manual, cuáles son los slots correctos en donde yo tengo que colocar mi memoria. Vienen generalmente definidos con letras o algunos con números, slot 1, 2, 3, 4 o slot ABCD. Y para generar un dual channel, pues nos dice exactamente cuáles slots utilizar. Hay generalidades, pero bueno, hay que referirnos siempre al manual. Hay que quitarnos de esa mala costumbre del mexicano de que lo primero que tiramos es el manual. Pues bueno, ya una vez que identificamos cómo es que tenemos que instalar o en qué slots tenemos que conectar la memoria RAM, lo que va a ser una configuración dual channel es que va a aprovechar la frecuencia de ambas. En teoría, o siempre se decía, lo que va a hacer es sumar las dos frecuencias y entonces tu equipo va a ser más rápido. No es tan así, pero sí hace del equipo mucho más rápido. ¿A qué me refiero? Decíamos que eran dos memorias a 2400, dos memorias de 8 o una de 16. Si yo instalo una de 16, mi equipo me va a decir, bueno, tienes una memoria a 2400 MHz con 16 GB. Si yo instalo dos de 8 y lo hice en dual channel de manera correcta, lo que me va a decir es, sí, tienes 16 GB, pero como tienes un dual channel de dos frecuencias de 2400, en teoría podríamos decir que tenemos un equipo que trabaja a una velocidad de 4800 MHz, porque está sumando las dos frecuencias y las está poniendo a trabajar en conjunto para hacer de nuestro equipo más rápido. Si bien, insisto, no es tan transparente, no es una suma tan perfecta, pero sí hace del equipo, sí hace que el equipo tenga un mayor rendimiento. En términos de costo, por aquí nos dicen, y en costo, ¿qué es mejor? ¿La memoria de 16 o 2 de 8? Bueno, si nosotros nos ponemos a revisar las listas de precio, sí es muy probable que podamos invertir, pero muy poco más, comprando una de 2 de 8 que una de 16. Y eso en algunos casos, porque tomen en cuenta que ahorita las memorias de 16 gigabytes todavía tienen precios un poquito altos. No sé si por ahí nos podrían ayudar con los precios. Por ejemplo, ahorita de una 2400 de 8, ¿y cuál es el precio de una 2400 de 16? Y pues veríamos que están muy cerca. Incluso yo me atrevería a decir que hay momentos en donde una memoria de 16 gigabytes es más caro que comprar dos de 8. Hay momentos, insisto, el mercado de la RAM es fluctuante en términos de precio, pero es muy cercano, es muy cercano el costo de inversión o lo que yo tendría que desembolsar para comprar dos de 8 o una de 16. Pero el rendimiento de mi equipo me agradecería, ¿no?, trabajar con 2 de 8. ¿Cuál es la ventaja de una memoria RAM XPG? ¿Por qué XPG?
porque ya hablamos muchísimo o ya platicamos un buen tiempo de Quesadata, de cómo fabrica sus memorias, de la línea Premier, de que mi bajo voltaje funciona para todas. No los había mencionado, pero es garantía de por vida en toda la línea de memoria RAM. Entonces, bueno, es una inversión asegurada, porque pues no importa realmente en qué momento a mí me falle mi memoria, si es que me llega a fallar, yo ya tengo una inversión garantizada en ese sentido. El primer año la garantía será a cargo de CT Internacional, el resto directo con la marca. Y a menos que yo haya generado un daño físico, haya prácticamente quemado la memoria, algo así, pues la garantía pasa. La única limitante real es el daño físico. Pero en XPG, con toda esta oferta gaming, ¿qué tiene de ventajoso una memoria XPG? Porque, bueno, como pueden ver en los diseños, tenemos diseños con iluminación RGB. Pues bueno, hay muchas marcas que tienen RGB. ¿Qué es esto del RGB? RGB quiere decir Red, Green, Blue. Estos tres colores primarios a través de los cuales podemos alcanzar hasta 16, entre 16 y 20 millones de combinaciones de color posibles. La tendencia ahorita del gaming es el RGB, ¿no? Hay iluminación RGB en prácticamente todos los componentes de un equipo de cómputo. Ya encontramos RGB en la unidad de estado sólido, en la tarjeta madre, en la memoria RAM, en el gabinete, en el sistema de enfriamiento, en el cableado, en el teclado, en el mousepad, en fin. Es la tendencia ahorita del RGB. No ayuda en términos técnicos, no ayuda en nada. O sea, no es que tenga un mejor rendimiento algo con RGB o algo sin RGB. Es solo un tema de tendencia, de gusto ahorita de los gamings, ¿no? Este tema de la iluminación. Pero, insisto, ¿esto no sería necesariamente una ventaja? No, sí lo es en XPG, porque en XPG tenemos nuestro propio programa de sincronización que se llama XPG Sync, que es gratuito, es descargable desde la página, y a través de ese programa nosotros podemos sincronizar nuestra memoria RAM con nuestra tarjeta madre, ¿no? Porque también este tema de la iluminación hace de los gamings un poco quisquillosos, que quieran que el patrón de iluminación pues esté adaptado no solo en la tarjeta madre, sino que también la memoria RAM se ilumine igual. Es decir, que se ilumine del mismo color, misma intensidad, con los mismos patrones, etc. Eso con XPG sí lo podemos hacer. Es perfectamente compatible con AuraSync de Asus, con Fusion de Gigabyte, con Mystic de MSI, en fin, los diversos programas de iluminación. Entonces, sí se empiezan a convertir en ventajas competitivas o ventajas específicas que tienen nuestros productos. Por aquí ya tenemos algunas preguntas. Nos dicen, por aquí nos pusieron el precio de la Hunter. Ahorita revisamos la Hunter. La memoria de 8 GB está en $24.21. La de 16 GB está en $50.69. Entonces, como les decía, es prácticamente la misma inversión. Y en términos de rendimiento, sí sería mejor utilizar las dos memorias de 8 gigabytes, ¿sale? Por aquí nos preguntan qué tan recomendable es poner, por ejemplo, en dos slots, 8 y 2 gigabytes de DDR3 de diferentes tamaños, porque el equipo acepta hasta 16. Ok, esa pregunta está interesante, se me había pasado a hacerles esa precisión. La voy a repetir en caso de que la haya leído más para mí y no se haya entendido muy bien. Me preguntan, ¿qué tan recomendable es poner, por ejemplo, en dos slots, una memoria de 8 GB y en el siguiente una de 2 GB? Suponiendo que el equipo acepte hasta 16. Ok, si hacemos algo así, realmente no estaríamos trabajando en un dual channel. Sí depende mucho de las configuraciones de los equipos. Hay equipos que están abiertos a aceptar dos capacidades diferentes, pero no frecuencias. Yo